Entre los trabajos considerados esenciales en esta emergencia sanitaria está la limpia de calles y recolección de basura. Santos Briz acompañó a una trabajadora. Son las 5:30 de la mañana. ¿A dónde va? A trabajar. ¿Cómo se siente de no poderse quedar en casa? Pues mal, ¿no? Porque a veces pues uno tiene que luchar sobre todo esto del el coronavirus y pues hay que ir a enfrentarlo todo a la calle. Primero abordó un taxi. Después toma una pecera donde pudimos observar que solo ella tomó previsiones contra el coronavirus, utilizando cubreboca y gel antibacterial. Otros pasajeros, por ejemplo, pasan el dinero al conductor de mano en mano, lo que se convierte en una situación de riesgo. ¿Se cobra? Pues tenemos que salir a trabajar, no todos tenemos el privilegio de quedarnos en casa, ¿verdad? ¿Pero toma alguna medida? Pues en realidad casi no, bueno, más bien no. Ya será lo que Dios diga, ¿no? Pero pues nos rifamos así. ¿Quieren ver a qué me dedico? Permítame un segundo, te salgo. ¡Basura! Aquí andamos barriendo, recolectando la basura de todos los días. Oiga, ¿y esta es una de las actividades prioritarias? Claro, sí, es una de las principales. Porque pues ahora sí que no se pueden quedar con su basura todos los días la gente. ¿También sí va a barrer al coronavirus? También hay que barrer al coronavirus, sí. Pero ese no se puede con la escoba, ¿verdad? No, claro que no. Más que nada con la limpieza y lavarse uno las manos seguido.